Empezamos a grabar. Compartimos todo. Tenemos NetBeans. La anterior clase empezamos a ver cómo era la parte de programación para generar llaves temporales. No, para generar llaves. Pero nos faltó importarlo, ¿no? Entonces aquí vamos para importarlas. Entonces vamos a sacar el... ¿Qué número de serie? Sería el 9. Sí. 09 de firmas. Le puse mal el nombre. ¿Dónde estabas? Rename. 09. Cambia el artefacto. Ahí está. Java class. Exportación. Bueno, sería importación y exportación, ¿no? Import. Export. Firmas. Entonces, primero vamos con la librería que vamos a ocupar. Import. Java.io. Import. Java.security. Y vamos a ocupar de aquí la llave, porque es lo que vamos a generar. Import java.security. Y vamos a ocupar KeyFactory para la generación de llave. Import java.security. Vamos a KPAR para el cálculo de la llave. Import java.security. Y vamos a ocupar al generador de llaves. KPAR generator. Import java.security. Y vamos a ocupar a todo. Y vamos a necesitar también import java.security. ¿A quién sería? Específicamente spec. Y como habíamos visto en la anterior clase con la parte de firma digital, debemos de tener aquella spec y tenemos que también importar spec, el formato o el estándar que se utiliza para la firma digital, que es el PKCS8 encode y el X509. ¿Sí lo recuerdan o no? Sí. Y por último, import javax.crypto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es un private static cipher RCA. Y lo que vamos a hacer es que este private, de aquí vamos a generar pues toda nuestra generación de llaves. Así que public static void main string args. De una vez el throw exception. Y empezamos primeramente por generar las llaves de RCA. Para eso, key par generator. Generador, vamos a ponerle generador RCA, va a ser igual.
K-par generator, get instance y mi algoritmo que es RCA. Y luego K-par, que va a ser mis llaves RCA, va a ser igual a mi objeto generador RCA. Salud. Gracias. Y que me genere las llaves. Y generamos a pública y privada. Entonces mandamos a llamar a public key, llave pública, va a ser igual a mi objeto llaves RCA punto get public y a private key, llave privada, va a ser igual llaves get private. Si nosotros queremos añadir algún tipo de contraseña o algún tipo de elemento, aquí es donde tendríamos que agregárselo. ¿Estamos de acuerdo? Tendríamos que tener la introducción del texto o la introducción de la contraseña y que me genera la llave con esos elementos también. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a generar los métodos para guardar y cargar las llaves, los punto key. Entonces, para eso voy a crear un método que se llama save key y va a recibir un public key, que es mi objeto, que sería una llave pública. Y vamos a poner el archivo, que sería el public key. Punto key. Si ya tenemos el método para guardar, ahora falta el método para cargar. Así que aquí le voy a decir que mi llave pública va a ser igual y hago el método load public key. Y debe de recibir un parámetro que es la public key. ¿Estamos de acuerdo? Y repito el proceso. Pero ahora va a ser la llave privada. ¿Estamos de acuerdo? Privada. Y la carga, pues obviamente tiene que ser de privada. Private. Que haga el CAS y que cree el método. ¿Estamos de acuerdo? Pero el método, ¿por qué el CAS? ¿Por qué el CAS? Porque vamos a generar un solo método para guardar. Porque al final, ¿qué es lo que se va a estar guardando? Las llaves. Exacto. Y son un archivo, ¿sí o no? Sí. Si tú tienes un método que carga y guarda, la carga es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque tienes diferentes formatos. Uno va a estar ocupando el PKCS8. Y el otro va a estar ocupando el X509. Pero para guardar es el mismo proceso, ¿sí o no? Sí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas hasta ahorita? Creo que no. Va. Entonces, teniendo eso en cuenta,
Ahora simplemente vamos a hacer nuestra parte del cifrado. Para eso le decimos RCA va a ser igual a cipher punto. ¿Y qué quiero? Una instancia. Aquí es donde yo tengo que determinar qué instancia es la que vamos a ocupar. Un RCA diagonal SB diagonal PKCS1, que es el padding. ¿Sí? Luego, el texto que vamos a cifrar. Por ejemplo, un string. El texto es igual. Había una vez un patito que decía miau, miau. ¿Estamos de acuerdo? Ya que tengo el texto que quiero cifrar, lo cifro. RCA.init con cipher.encrypt y mando a llamar a mi llave pública. ¿Estamos de acuerdo? Sí. A partir de aquí, doy forma al arreglo de bytes. Así que un byte como arreglo, que va a ser mi cifrado, va a ser igual al RCA.doFinal, que viene por parte de quién, del texto punto get bytes. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver qué dice el cifrado. Como ya todo lo metí dentro de un arreglo de bloques, vamos a hacer un for para poder recorrer todo ese arreglo. Así que va a ser desde un byte B hasta lo que valga el cifrado. Y que me vaya imprimiendo los valores. System.o.print. Aquí puedo poner el texto que yo quiera, pero directamente que me lo escriba. Entonces, para que me lo pueda escribir, y no le voy a meter salto de línea, que lo saque en una sola línea gigante. ¿Sí? Integer, punto. Y aquí tengo que aplicarle un formato, si no vamos a seguir teniendo esos problemas que vimos cuando no le dábamos formato. Entonces, de un integer, punto, to, y vamos a ocupar de hexadecimal a una cadena bajo un formato 0xff de bit. Entonces con eso nos los va a imprimir con un formato hexadecimal. ¿Vale? Y al final es donde pongo el salto de línea. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora vamos a descifrar. RCA punto init y mando a cipher punto decrypt con la llave privada. Y ahora mando otra vez al byte, que va a ser los bytes descifrados. Va a ser igual a rca.dofinal, que viene con el formato hexadecimal. Entonces yo lo convierto a una cadena, string, texto, descifrado. Va a ser igual a una nueva cadena, que va a venir por parte de quién, de los bytes descifrados. ¿Estamos de acuerdo? Así ya lo imprimo como cadena y simplemente lo mando a imprimir. Show mensaje descifrado.
¿Estamos de acuerdo? Eso es todo el proceso. Tan tan, se acabó. Ahora, con los métodos. Vamos a empezar por el método que guarda las llaves. ¿Vale? El método que guarda las llaves. ¿Profesor, una pregunta? Mande. ¿En la línea 65 no tendría que mandar el byte de cifrado? RCA do final. RCA do final. Sí. ¿Para descifrarlo? Más bien aquí me faltó agregar una cosa, ¿no? Tendría que mandar a llamar a cifrado, ¿no? Para descifrar. Más bien. Más bien a eso te referías, ¿no? Sí, a eso se me refería. ¿Qué es lo que pasa con la llave? Bueno, no voy a estar recibiendo una llave pública, ni tampoco voy a estar ya recibiendo una llave privada. Simplemente voy a estar recibiendo una llave. Así que lo que estoy recibiendo viene de una clase que obviamente se llama llave. Por eso les dije, estoy ocupando arriba una llave. Esa es la llave, literalmente. Así que es un key. Y como cadena, ¿qué estoy recibiendo? No el public key, sino estoy recibiendo un archivo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Esta clase es la que nos va a permitir a nosotros tener la llave, tener el punto key. Entonces, ¿qué voy a recibir? Voy a recibir un byte de un arreglo que lo voy a llamar llaves. ¿Sí? Porque puede ser tanto la pública como la privada. ¿Estamos de acuerdo? Va a ser igual a key, que es mi objeto, punto, que obtenga el formato. Y ahora simplemente genero mi archivo. Entonces, file, output, stream. Voy a crear un FOS, es igual a un nuevo file, output, stream. ¿Qué va a traer a quién? A mi archivo. ¿Estamos de acuerdo? Uh-huh. Y hay que agregar la excepción. Ya que hice eso, pues le digo FOS que lo escriba. ¿Qué va a escribir? O sea, mis llaves públicas o privadas, dependiendo lo que venga. ¿Estamos de acuerdo? Uh-huh. Y le digo FOS.close. Ahora, ¿por qué me manda esto? Porque tenemos que agregar la otra excepción. ¿Estamos de acuerdo? Que es en caso de que no encuentre el archivo. Eso es todo lo que va a hacer el método. Porque lo único que estamos haciendo es obtener la llave, nada más. Para guardarla en un archivo. Es lo único que estamos haciendo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Ahora, aquí sí cambia. ¿Por qué? Lo que les decía, la carga de un archivo que tiene una llave privada contra una llave pública, lo que va a estar cambiando es el formato de codificación. Entonces, por eso son dos métodos diferentes. ¿Sí? El de la llave pública, ¿qué me va a traer? Pues me va a traer un archivo. Ahí no hay pierde. Pero su proceso es diferente. Ajá. Entonces, primero vamos a generar un file input stream. Sys es igual a un nuevo file input stream que va a traer mi archivo. ¿Estamos de acuerdo? Sí.
Ya que tengo el archivo, ahora tengo que darle ¿qué? ¿Qué tengo que hacer con ese archivo? El archivo tenemos que comprobar ¿qué? La firma. No, todavía no la firma. Vamos a tener un entero que nos va a traer el número de bytes que trae todo este archivo. Así que le voy a decir fish. ¿Qué hace este método? ¿Qué nos dice? Retorna la estimación de números de ¿qué? De bytes. Que se puede leer. Porque recordemos que la firma al final son ceros y unos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Igual, metemos la excepción. Ahora, ya que sé eso, ahora voy a generar un byte. Porque obtuve el tamaño de los bytes. Es igual a un nuevo byte. ¿Qué va a ser de qué tamaño? Del número de bytes. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y ahora sí le digo que fish.read. ¿A quién? A esos bytes. Y por último, fish.close. Ahora, con eso ya sé cómo leerlo. Ahora, hay que verificar esa llave. Entonces, para eso ocupamos a KeyFactory. Y vamos a tener nuestra fábrica de llaves. Va a ser igual a KeyFactory. Punto. Que me haga una instancia de RCA, que es lo que estoy ocupando. Y de aquí voy a generar la comparación de las llaves del archivo versus la llave del programa. ¿Va? Entonces mando a keyspec y voy a tener la keyspec, que es la que voy a hacer la comparación, y le voy a aplicar el nuevo formato. ¿Qué formato debe de tener? Si es público. ¿No se acuerdan? El X509. Es el formato que se tiene que manejar si la llave es pública. ¿Sí? Y ahora, ya que tengo eso, le digo public key, que viene por parte ¿de quién? De la llave del archivo. Va a ser igual ¿a quién? A mi KeyFactory, que es la fábrica de llaves. Punto. Que me genere la llave pública que viene a partir de la codificación. Entonces, con eso ya vamos a tener la llave con el formato especificado. Y retornamos a la llave del archivo. ¿Vale? Entonces, si recuerdan, en el elemento anterior, que era el de almacenar la llave, teníamos que comparar, ya sea a quién voy a comparar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué va a pasar con la carga privada? Pues pasa exactamente lo mismo, solamente que con otro formato. Sigue siendo lo mismo. Un find, input, stream, fish, a un nuevo, find, input, stream, k
que trae un archivo. Ya que trae el archivo, tengo que definir otra vez el número de bytes, que es igual his punto. Ya que tengo eso, de una vez las excepciones. Defino mi byte, que va a ser el número de bytes completos, que es un nuevo byte, que va a ser del tamaño de mi número de bytes. ¿Estamos de acuerdo? Fizz.read. Fizz.close. Y ahora sí, la parte diferente. Otra vez, tenemos nuestro KeyFactory. La fábrica de llaves. Es igual, KeyFactory. Punto. Mi instancia de RCA. Y ahora mando a llamar a KeySpec. Que va a ser otro KeySpec. ¿Estamos de acuerdo? Privada. Hacer igual. Y le doy el formato. Nuevo. PK. C. PKC. Ahí está. Que viene por parte de los bytes. Profe. Mande. En la línea 99, en el fizz.read, creo que no leyó los bytes. Ahí me faltó. Ah, gracias. La excepción. Y por último, ¿qué le digo? En lugar de pública, private key, llave del archivo privada. Va a ser igual. ¿A quién? Mi fábrica de llaves. Punto. Que genere la llave privada que viene por parte de el formato o el estándar. Por último, aquí en retorno. ¿Estamos de acuerdo? Guardamos. Lo voy a cortar, lo estoy guardando en el otro. ¡Uy! Mandó un error. ¿Y qué dice? No se puede hacer el CAS 45. Ay, pues quítalo y ya. Ahí está. Todo el cifrado. ¿La que está chiquito? Sí. No. Ahí está. Y lo descifra. Ahora, eso no es la parte importante. Está acá. Y es este. Es este. Y una vez lo ponemos donde es. Aquí está mis punto key. ¿Se les hace conocido? Sí, puro.
Pero cuando les enseñé la firma digital, ¿no se les hace conocido esto? Pues es porque es un archivo en binario, ¿no? Exacto. Entonces, con eso ya tenemos las firmas, literalmente. O sea, ya generamos una firma. Y con esto estamos verificando que la firma me va a servir para poder verificar que esto es esto. ¿Estamos de acuerdo? Lo único que hace falta... ¿Dónde quedó? Lo único que hace falta es que agregar a quién, a Signature, para verificar que qué, que este archivo es verdadero, ¿sí o no? Sí. Lo que hicimos con la firma digital simple. Por eso les decía, el chiste es que tú tengas un método de que toma, ya te generé las llaves, descárgalas. Ahí está tu llave, ¿no? Esta es tu llave. Yo me quedo con esta llave. Esta es la tuya. Bueno, al revés, ¿no? La privada es tuya y esta es la mía. Entonces, cuando necesitemos que verifiques que tú eres tú y que tú estás llenando tu solicitud, necesito que me cargues este archivo. Y yo hago la comparación con los míos para ver si es cierto que tu llave es correcta. Si verifico que tu llave es correcta, pues ahora fírmamelo, ¿no? Para saber si tu clave es lo que dice ser. Y ahí está. ¿Estamos de acuerdo? No, profe, me marca un error. ¿Por qué? Del... O sea, que el, según esto es el zone.security.rca, no puede ser casteado a un java.security.public. Chécate la línea 45 que hizo el casteo. Bórralo. Ah. El, dame, en la parte en la que tenía el... Aquí tiene un paréntesis. Uh-huh. Entonces, con esto, si se dan cuenta, ya estoy aplicando el RCA completo con su formato, con su especificación y el estándar. Y estoy imprimiendo el cifrado con formato y estoy teniendo la generación de llaves. Recordemos que si quiero que esta llave tenga formato, ¿qué tendría que hacer? Agregárselo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Pero ya no es necesario poner el formato porque por eso estamos ocupando el estándar. Estándar X509 y el estándar PKCS8. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? ¿No hay dudas? ¿Todos son felices? ¿Todo le entendieron a todo? ¡Qué loco! Bueno. Una pregunta. ¿Qué se tiene que hacer exactamente para la tarea de la firma digital? Esto. Es solo eso en parejas, esa firma. O sea, espérame. Recordemos que yo les había dejado, este sí es en parejas. Tenían un archivo aquí. Tú pensías un texto, lo generabas como archivo. Y luego del otro lado tenías que tener a alguien más que cargaba el archivo y verificabas. ¿Sí o no? Sí, profesor. Que es lo que les dejé en dúo. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, profe. Pues ahora es a esa misma práctica que no solamente te genere el archivo cifrado, porque este es un archivo, sino ahora agrégale también la firma. Uno va a tener la llave pública y el otro va a tener la llave privada. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestro, gracias. Se supone que lo único que tiene que pasar es que se debe comprobar que la firma es correcta. Así es, porque si yo meto otra cosa, pues me debe decir, pues, o una de dos. O la firma es incorrecta, o el archivo es incorrecto. Pero algo está mal. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Y así es, en parejas de dos. No se puede en tres. No, no le hacemos a eso. No somos open mind. Parejas de parejas. No, tampoco. No somos tan de relación abierta. Somos más a la antigua. ¿Y está el salón? ¿Les puedo dejar un proyecto de todo el salón? Por mí no hay bronca. No lo hagan, nos va a dejar hacer Facebook todos. Pero más bonito. Y seguro. Entonces, profe, la firma digital es esta, la cosota que salió, ¿no? Ese sería el texto cifrado. Ah, ok. ¿Y cuál es la firma? No la metimos, no hemos puesto el signature. Los archivos. Lo que hicimos fue generar los archivos para la firma. No, o sea, todavía no llegamos a esa parte. Ah, ok. Por eso, ustedes lo único que me tienen que hacer es agregar aquí el signature, que es la firma. Por eso les digo, es nada más los tres ejemplos que hicimos es conjuntarlos. Es lo que les estoy dejando. Porque en el primero vimos la firma digital simple, que es, tengo un archivo, le meto el hash, meto la firma, verificamos que la firma es real. ¿Estamos de acuerdo? En el segundo les enseñé cómo se podían almacenar las llaves, pero faltaba compararlas. Aquí ya está el método para poder sacar las llaves y compararlas. Une los tres y es la práctica que le estoy dejando. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. ¿Dudas? Ah, o sea, si se arma en el consumo, en el cliente y servidor, lo que pasaría en el cliente es que se guarda el archivo con la firma. Con la firma pública. Entre ambos se guardan las llaves y en el servidor se comparan y se confirman, ¿no? Sí, porque acuérdense que yo puedo traer mi mensaje en texto claro, no es necesario cifrarlo. Si yo quiero cifrarlo, le agrego el RCA. Por eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Le agregas la llave pública, llave privada. Ya te genera tu archivo cifrado. Ahora lo vas a firmar, es un proceso más. Ya tienes tu archivo y ahora firmas el archivo. Porque recordemos que les dije que teníamos que firmar el archivo. Entonces te va a generar el archivo firmado. Entonces, cuando yo lo cargue aquí, vas a necesitar a la llave privada, que es esta. Uy. Esta es la privada. ¿Para qué? Primera, para que me verifique, para que me diga, es correcto. Y si lo cifraste con el RCA, pues también vas a necesitar tu llave para descifrar el mensaje. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí les queda claro? Sí, profesor. Sí. O sea, les di suficiente tiempo. Es para el domingo.
Y hoy es jueves. Y ya les di todo. Pero hay que acabar Proyecto Aula. Tú y yo sabemos que Proyecto Aula no se va a acabar. ¿Quieren más tiempo? No, deberíamos. El extra. Una pregunta, maestro. Referente a Proyecto Aula. Soy del equipo 6 y estamos planeando utilizar lo que es JWT, JSON Web Tokens, para la validación de ciertas acciones en la parte de seguridad. ¿Y estaría bien utilizar eso o nos recomienda otro? Sí, está bien. Tipo? Está bien, está. Porque desde el token puedes verificar. Recuerda que sí. El token te va a servir para quién está entrando y qué te voy a dar permiso. Sí, porque en el token estamos guardando es el ID del usuario, el rol, que es, especifica el nivel de permisos que tiene. Entonces, en el momento de hacer una acción, en los headers mandamos el token, si vamos a verificar si el token existe y si es correcto. Y ya te dejo hacer lo que debas de hacer. Y ya verificamos si tienes el permiso y eso es lo que estamos haciendo. Ya implementamos en una acción y ya vimos que está funcionando. Solo falta implementar el resto del proyecto. Sí queda, ¿ves? Hasta sobra tiempo. No, no he dormido durante un mes casi. Ya vas entendiendo cómo es la vida de Batis. Qué horrible, ¿verdad? El semestre pasado dormí menos. Ahora estoy durmiendo más. ¿Ves? Ya está más tranquilo. Sí, el semestre pasado dormía 3 horas, ahora duermo 4. Ya está, mejoró 1 hora. Entonces, digan adiós a la cámara. Adiós. O sea, básicamente la tarea es agregarle el código para que genere una firma y en la otra parte del servidor agregarle el código de que verifique la firma. Sí. Obviamente cliente-servidor en parejas de 2, ¿no? Uh-huh.